Trabajo de coordinación y de propriocepción. Lo más importante que hay que saber es que para el trabajo de coordinación y propriocepción hay que tener el pie totalmente apoyado en el suelo, los dedos como queriendo agarrar el suelo, en tipo de garra. Entonces, el trabajo básico que vamos a comenzar es dejar caer el peso del cuerpo sobre una pierna y levantar la otra. Trabajar con los brazos, coordinando con las piernas, para poder mantener el equilibrio. Vamos subiendo la pierna, la rodilla, poco a poco, hasta la altura de la cadera, inspirando por la nariz y exhalando por la boca. Una vez que llego arriba, mantengo unos 10 segundos y luego bajo. Y lo hago con la otra pierna. Lo mismo, dejo el peso del cuerpo sobre el otro lado, abro las manos para mantener el equilibrio y coordinar el movimiento. Y empezar a subir la rodilla poco a poco hasta la altura de la cadera. Desde este momento podemos comenzar a trabajar con otro tipo de ejercicio, también levantando la punta del pie hacia adelante, llevando la cadera hacia atrás y abriendo los brazos. Lo mismo, inspiro por nariz, exhalo por la boca, cuento de 10 a 15 segundos y voy a llevar el pie hacia atrás, llevando el peso del cuerpo hacia adelante. Inspiro por la nariz, exhalo por la boca y trato de no mover la cabeza, ya que en este momento la cabeza es el timón del cuerpo. Bajo y termino. Hago dos ejercicios, primero uno y luego el otro, en 3 series de 4 a 5 repeticiones por ejercicio.